tus ojos se enamoró. Era aquel niño problema, pero tu amor lo salvó. ¿Cómo estás? Liderazgo en Acción. Buenas tardes. ¿Cómo te fue este fin de semana? Espero que maravilloso. ¿Nos vimos? Yo no me fijé, pero si estabas ahí, oye, tenías que haberme saludado. Estuvo llenísimo. ¿Estuviste con Natura Vitae? ¿Oíste en vivo sus canciones? ¿Los viste? Oye, qué muchachos tan guapos. ¿No te cayeron bien? Son muy simpáticos. Cuéntame. ¿Estuviste a gusto? Yo fui con una amiga, con Elena. Y fíjate que fue muy padre porque me encontré ahí a gente que conocía de antes y pudimos compartir un refresco y alguna botana. Fue bien. Y justamente hoy, no sabes el programa que tenemos para ti. Hoy vas a ver justamente la grabación de la presentación del disco de Natura Vitae, con estas canciones maravillosas y otras que no has escuchado. Pero, ¿sabes con qué se complementa el programa de hoy? Con la Matatena. Hicimos también una grabación directa en las oficinas de esta maravillosa asociación. ¿Te acuerdas? Que se dedica a hacer películas para niños, cortos metrajes. ¿Te acuerdas? Que vimos El Fantasma y La Calavera. Maravilloso. Bueno, va a estar con nosotros en este video Lisette Cotera. En la segunda parte hablaremos de la Matatena y en esta primera hablaremos de Natura Vitae. Oye, si tú estás buscando talentos, por favor, ahí está Natura Vitae. Es un grupo que verdaderamente ofrece. Es un grupo que va, pero bueno, como la espuma. Así que allá tú, apúrate. Es muy bueno, me gustó muchísimo su sonido, traen un equipo maravilloso, son muy cuidadosos con todo lo que ellos hacen y por supuesto lo hacen del corazón. ¿Qué más garantía quieres? Oye, estamos muy contentos. Le mandamos un fuerte saludo a Pablo porque fíjate que está en Oaxaca. Su hermanita sigue enfermita, va mejor afortunadamente, pero bueno, ahí va poquito a poco. Pablo, cuídate, cuida a tu hermana y que estén muy bien. Tenemos ahora la posibilidad de platicar contigo las maravillas que hemos hecho. Fíjate, fuimos al programa de la presentación de Natura Vitae. Fuimos a ver a la Matatena en sus oficinas y la grabamos. Y seguimos viendo grupos cooperativos, asociaciones, para poder ofrecerte una y otra vez alternativas, alternativas de liderazgo en acción, alternativas que puedas ocupar y llevar a cabo. Verdaderamente, nuestro interés es que tú estés lleno de grandes oportunidades. Y una de ellas es escuchar a Natura Vitae. Oye, ha sido una maravilla estar con ellos, escucharlos, y pronto estarán aquí. En este febrero los vas a tener en vivo a los cuatro y vas a poder chatear con ellos y llevar con ellos todo lo que tú quieras. Traen además grandes sorpresas, te va a encantar. Vas a sentirte muy, muy contento como nosotros de poder conocerlos, tratarlos y saber que son unos muchachos muy estudiosos, muy comprometidos y muy disciplinados. Sabes que ellos en una semana, en un día, practican 4 horas, por lo menos, es lo menos. Lo más que ellos practican son 7 horas. ¿No te encanta?
Por eso es que son lo que son, por eso es que tocan maravilloso. Pero también son profesionistas, cada uno de ellos tiene una profesión y los vas a conocer, son una maravilla. Porque aparte de tocar y ser músicos y dedicarse una gran parte de su vida a esto, también se dedican a su profesión y por supuesto a su vida cotidiana. También tienen vida cotidiana como tú, como yo, como todos nosotros. Y lo maravilloso de todo esto es que tú tienes talentos que puedes sacar, tú tienes grandes oportunidades para hacer, no solo música, seguramente, para hacer grandes proyectos que están allí esperando para que los lleves a cabo. No debes olvidar esto. Y estamos muy contentos entonces de poder presentarte hoy a Natura Vitae. Y solo estamos esperando el momento. ¿Listo? Lo que acabas de ver es la preparación que estaba haciendo Natura Vitae de sus instrumentos, de su audio y de todo el sonido dentro de este lugar. Quisimos grabarlo, ¿sabes por qué? Para que tuvieras el profesionalismo del grupo. Ellos estuvieron todo el tiempo enfocados en que tanto la voz como cada uno de los sonidos que ellos iban en ese momento a ofrecernos y a entregarnos estuvieran perfectos para ti, para mí, para todos nosotros. Oye, tómate tu café. Verdaderamente fue una maravilla verlos en acción, ver cómo cuidan perfectamente cada uno de sus instrumentos. Y ¿sabes? Pasó algo muy interesante. De pronto compartieron cuatro bandas, las mejores del norte del Distrito Federal, que alguna de ellas tuvo algunos problemas con sus equipos. Y Natura Vitae, con esta actitud de dar, actitud de apoyo, dijo: aquí están mis instrumentos, úsalos. Y fue una maravilla, porque entonces otra de las bandas
pudo perfectamente dar su concierto con los instrumentos de Natura Vitae. Por eso lo vimos. Oye, fue una maravilla que tú lo vieras, porque eso lo vimos nosotros y queríamos compartirlo contigo. Gracias a eso, el concierto fue un éxito, porque ellos están en la mejor disposición de dar. Y eso es Natura Vitae. Tenemos que ir a un pequeño corte. Y vamos a ir en el video. En este momento empezamos ahora una vez más con Natura Vitae. Tómate tu café mientras lo escuchas.